Representantes de la Organización de las Naciones Unidas, del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña, la Chinolan, y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, reconocieron que Guerrero se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para ejercer la labor periodística. Durante la presentación del libro La Libertad de Expresión en México, informes de misión de las relatorias de la ONU y de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el presidente de la CODEUM informó que del 2005 al 2010 en todo el país se han registrado 76 periodistas asesinados, de los cuales 10 se presentaron en esta entidad federativa. Expresó que las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión de manera directa, al derecho de la sociedad de estar informada, y dijo que en los últimos tiempos el ejercicio de la libertad de expresión se ha convertido en una actividad peligrosa para todos en México, el lugar más peligroso de las Américas en relación a la actividad periodística. Por su parte, el representante de la ONU, Alan García, coincidió en que este país se ha convertido en un lugar peligroso para los medios de comunicación, principalmente para los periodistas, y aseguró que en el 2010 Guerrero era considerado el estado más peligroso en México para los informadores. Dijo que es obligación tanto de la Federación como del Estado garantizarles la labor de libertad de prensa a los y las periodistas guerrerenses, y sean sancionados aquellos que atropellen la libertad de expresión de quienes la ejercen. En cuanto a Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, expresó que esta entidad federativa sigue siendo un foco rojo en cuanto a la falta de garantías de seguridad para la labor periodística, pese a que se trata de un derecho que por ley nos corresponde. Lamentó el hecho de que hasta la fecha ninguna investigación en torno al asesinato o agresión en contra de periodistas haya avanzado, y por el contrario, el número se ha incrementado en los últimos años. De igual manera, externó su preocupación, pues dijo que a los asesinados muchas veces se les criminaliza, ya que los relacionan con el crimen organizado para dar por cerrado los casos. De Agencia de Noticias Guerrero, Jonathan Tapia.